Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Hablando Claro, analizando la actualidad y compartiendo la información que tenemos cargado. La mesa está cada vez más cargada de información, la cual queremos transmitirle a todos ustedes. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, un martes más aquí contigo para darle la información a todos los televidentes de Canal 4. Pues vamos a comenzar, porque estamos cargados de información. Tenemos bastante información. Dice, la ONU compra un petrolero para evitar una catástrofe medioambiental en la costa de Yemen. El buque no ha recibido mantenimiento de ningún tipo debido a la guerra que se libra en Yemen entre el gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Este buque lo que hace es, Naciones Unidas, es pues apropiarse para que no tenga un derrame y lleva tiempo abandonado, y si el derrame ese sucede, pues el tema medioambiental pues sería bastante grave lo que puede provocar en esa zona. Por lo tanto, desgraciadamente a veces se tiene que hacer este tipo de cosas, de comprarlo y llevárselo para poder intentar de pagar evitar, el chantaje. Exacto, de evitar este tipo de actuación. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Europa reclama a la Comisión Europea más control sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y que los países cumplen los hitos y objetivos acordados. Los han hecho en un nuevo informe publicado este miércoles, después de que se hace solo 4 meses analice la primera vez el uso de estos fondos. La Unión Europea concretamente en España, al ser único país que recibe un pago en el 2021. Por lo tanto, lo que se pretende es que se controle un poco mejor el mecanismo de recuperación, ¿no? Y vemos que tiene esa desconfianza con algunos países que le cede fondos. Dice también otra información, dice, ni con recaudación récord hay 25.000 millones más en déficit de lo que exige Bruselas. Dice, el coste de las medidas contra la inflación poco focalizada y costosa ha frenado la corrección del déficit. Será una tarea que tendrá que asumir el próximo gobierno ante el regreso de las reglas fiscales del 2024. Es decir, que la inflación se ha disparado, el gobierno ha recaudado mucho más, pero así todo no se ha notado. Estamos hablando de 25.000 millones más. Hoy salía la noticia que los alimentos en el mes de febrero se ha disparado un 16%. Es decir, que la comida está carísima y la gente pues a veces no puede llegar a final de mes. Es un tema que se complica en España con el tema de la cesta de la compra. Y cada vez el embudo se va cerrando más. Efectivamente. Y vemos que se ha recaudado a consecuencia de la inflación, pero no se para ese tipo de inflación que estamos teniendo, sobre todo en la comida, que lo sufre todo el mundo, claro. Dice, el fraude en Almería, la huerta de Europa, más de 14 millones en sanciones y 11.000 trabajadores afectados. Dice, las actuaciones de la Inspección de Trabajo ha aflorado en los últimos 5 años, 1.640 empleos sin contrato y cotizaciones a la Seguridad Social por valor de 7,8 millones que no habían sido abonados en el sector agrícola almeriense. Así lo más. Esto es un problema que cada vez tenemos en muchas empresas por la situación económica que pueden pasar, que desgraciadamente intenta de no cumplir con todas las normas a consecuencia de que se ve muy asfixiado. Por otro lado, también dice, el gobierno expresa su cabreo tras saber que otras 19 empresas habrían hecho pagos a funcionarios encarcelados. Es decir, estamos hablando de lo que pasó en Cantabria, de que se ha detectado que 19 empresas más habrían pagado a aquellas personas que están encarceladas. Y claro, parece que no es una persona solo, sino que habían varias personas. Y muchas empresas. Por lo tanto, la investigación, dice, solo implica a las cuatro sociedades conocidas. Dice, el vicepresidente del gobierno ha mostrado su cabreo y condena, tras conocer a través de la prensa por parte de otras 19 empresas desde el año 2003 a funcionarios adjudicaciones irregulares en el servicio de carretera. Es decir, que la corrupción está en todos sitios. Y tenemos que atajar este tema. Hombre, eso sí. Que le esté pasando a Revilla,
Efectivamente. Que le esté pasando revía cuando se suponía que tenía controlado mucho muy bien el tema, pues sí, le ha llegado. Le ha llegado también a él. Y estas son las cosas que tenemos que evitar, que la gente se corrompa, porque al final hace un daño increíble a todos en general. Dice, la sorpresa oculta en la reforma de las pensiones de Escrivá. ¿Habrá recorte y más impuestos si se dispara el déficit? Eso es lo que no sabemos. Y que se está negociando en la Unión Europea, porque depende también los fondos europeos que se manda a España. Dependiendo cómo se haga eso, esa reforma, pues llegará o no llegará. Porque Europa le ha dicho, tienes que cumplir con estos parámetros que tenemos marcados. Y si había sorpresa escondida a los anunciados este viernes sobre las pensiones. Aquí la explicación de Beatriz García y Libre de Mercado, se suma ahora un apartado extra, un nuevo mecanismo de ajuste. Lo adelantaba este sábado en El País. La subida de impuestos para intentar sostener el sistema de la seguridad social no se quedará en lo que ya sabíamos. José Luis Escrivá ha pactado con Bruselas que si el déficit se desvía respecto a los previstos, habrá más impuestos. Así que si estamos asfixiados, más asfixiados vamos a estar con este tipo de medidas. Y después se pregunta el señor Escrivá y todo el gobierno y llama antipatriota cuando una empresa toma la decisión de marcharse de este país. Pero, a lo mejor ya es que le está viendo las orejas al lobo. Pero para solucionar los problemas, se le sube a los ciudadanos y se le sube a las empresas, pues hombre, creo es que no. Es que quieren repercutir la subida, en este caso para paliar y cumplir con el déficit del tema de la seguridad social, en el tema de pensiones, claro. Que sean las empresas las que asuman. Ya las empresas han asumido la subida salarial, ahora le subes también por el otro lado. Las empresas dirán, oye, ¿hasta dónde podemos llegar? Claro, pero ¿dónde me tengo que marchar? Recorte en las empresas públicas hay, recorte en las administraciones hay. Sí, pero eso no lo van a hacer, no hay ni lo van a hacer. Pues entonces, es que ¿a quién se le va a cargar? ¿A las empresas de los ciudadanos? Hombre, ¿quién a los que pagan? ¿Y quién está manteniendo? ¿Quién produce? La pregunta del millón. Vamos a ver, ponemos en la fábrica. La fábrica. ¿Quién produce más? ¿O quién está produciendo? ¿La fábrica o la administración pública? Yo que sepa, una administración pública no genera. No, por supuesto. Lo que hace es recaudar. Por eso es lo que se tiene que evitar, que genere más gasto de los que tiene. Recortar gasto de lo que tiene que hacer la administración para poder ayudar a este tipo de cosas, la inflación. No, lo que consigue es pues aumentarle más a las empresas y a los trabajadores para poder cubrir ese déficit que hay en la seguridad social o en las pensiones. Es que por ahí podría empezar, haciendo. Pero esto creo que debería haber sido un pacto de Estado, ¿no? No de populismo, sino de Estado consciente y serio. Y decir, vamos a sentarnos, las dos formaciones políticas que han gobernado este país, a lo largo, no los populistas, los que han gobernado este país para lo bueno o para lo malo, que son responsables unos y otros. Uh-huh. Vamos a sentarnos, vamos a llegar a un pacto de Estado y vamos a buscar la solución. ¿La solución cuál es? Pues todas esas empresas públicas que están ahí, que no se le ni se le esperan, así de claro, que a su vez tiene colocado a ciertas personas con unos sueldos que échale el hilo a la cometa, que cuando analiza esas empresas dice, oye, ¿y usted qué es lo que hace? Pues nada, cobrar. Porque no hace otra cosa. Sí, hay gente que cobra. Solamente cobrar. Y sin venir a trabajar, algunos de ellos. O algunas de ellas. Pero están ahí colocaditos. ¿Vale? Por eso, el gasto público es el que está muy elevado. Pues esas empresitas hay que cerrarlas. Claro. Hay muchas que no tienen actividad. Ninguna. Pero sí tienes trabajadores que cobran un sueldo. Sí. Y eso es un problema. Y tiene un director y una secretaria y una directora y un consejo de administración. Los que tiene, dieta, esto y demás, de todo. Por otro lado, se ha reunido también la banca con diferentes asociaciones y dice, la banca se compromete a mantener la libreta de ahorro para los mayores de 65 años. La patronal señala que han detectado inquietudes sobre la posibilidad de que se elimine de forma generalizada en el sector. Es verdad que existe un montón de personas mayores en el cual sigue utilizando la libreta y si se la quita, pues ninguna herramienta digital sabe usar. Qué entonces bueno, se vea
de, se ve, ¿me entiende? Esas personas pues desbancadas de la banca. ¿Qué pasa? Que también por otro lado lo que se pretende es que también tenga una atención personalizada en las entidades bancarias y que se amplíe el horario para poder atender a las personas mayores. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que no saben manejar un dispositivo electrónico, y como no sabe manejarlo, pues obviamente para sacar el dinero, para ingresar, para pagar, para todas estas cosas, tiene un problema. Entonces, en la reunión que se tuvo con la banca e incluso la ministra, pues parece ser que se ha hecho un borrador de buenas prácticas para poder intentar de ayudar un poco a estas personas. Entonces, pues me parece bien. Lo importante es que se lleve a la práctica, porque si luego no se lleva a la práctica, vamos a ver cómo se soluciona. Porque hay mucha gente que lo pasa muy mal, porque para ir al banco tiene un problema, para poder que lo atienda tiene un problema. En fin, hay una serie de cuestiones que se ve bastante con bastante dificultad a las personas mayores. Mire, hay una cosa que a mí me repatea un montón, la verdad, que me repatea y me cabrea, así de claro. Cuando veo esas noticias, que parece ser que se tiene que reunir y parece más un movimiento propaganda electoral del gobierno, ¿no? Con los bancos, qué buenos son, qué solidarios. Pero después pregunto, vamos a ver, si estos bancos presumen de tener fundaciones, que dice que destina un montón de dinero para beca, claro, para ayuda humanitaria, para esto, para lo otro, y después dan este trato al usuario. Sí. Pues mire, hay una contradicción, porque si tan buena gente son con sus fundaciones, ¿por qué no se atiende al cliente? Y sabe, la filosofía del señor Roth, Juan Roth, el de Mercadona, ¿quién es el jefe? El cliente. ¿Quién es el cliente? El consumidor. ¿Quién es el jefe de los bancos? Los clientes. Si los clientes toman una decisión, hombre, en un banco X de decir, unánimemente todos nos vamos a trasladar nuestras cuentas a otras entidades bancarias, llevamos a la quiebra a cualquier entidad bancaria, a cualquiera. Sí, 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 cualquiera. Sí, eso es así. Pero claro, como ellos creen que eso es imposible, pues si no prestas un servicio, por eso le da el trato que le da el trato a muchas personas. Con una rentabilidad de beneficios que tienes, que cada vez son más. Porque han recortado oficinas, claro, han recortado personal. Han despedido trabajadores y trabajadoras. Y ese es el problema, que no tenemos el servicio suficiente para atender a todas las personas, pero sí quieren que estén las personas mayores con un dispositivo electrónico solucionando de su casa todos los problemas. Y eso no es posible. Hay muchas personas que no lo entienden, que no saben cómo funciona. Y tienen que cobrar su pensión, y tienen que comprar, y tienen que pagar la luz, y tienen que pagar el agua, y tienen que pagar muchas cosas. Pero es que la pregunta del millón, ¿qué hace el gobierno teniendo un banco que se llama Banco de España, no poner esa oficina en marcha y decirle, oye, si ustedes no le dan este servicio a nuestros mayores, se lo vamos a dar nosotros? Y ya está. Claro. Y punto. Ustedes no quieren, ¿por qué? Porque es deficitario. Pues para eso está el Estado. Pues eso es lo que tienen que hacer. Y ya está. Es fácil. El Estado intentar, ¿me entiendes? Es fácil. De que estas cosas se cumplen, sobre todo con los funcionarios. Ah, es que voy a molestar a que me paga la campaña, al que me da el crédito, porque si esto es vergonzoso, si hacemos, lo que pasa es la ley de protección de datos y toda esta historia, pues no vamos a llegar nunca a nada. Si nosotros pudiéramos, o las entidades bancarias, publicar de todos los políticos que han pedido o adquirido créditos en esas entidades bancarias, ¿a qué interés nos llevamos una gran sorpresa? Una gran sorpresa. Claro, claro, por supuesto. Una gran. Hay que muchos partidos. ¿A que... quién la ha condenado históricamente entidades bancarias, entre ellas la Caixa, con Narcís Serra? ¿Se acuerda de Narcís Serra? Las deudas que se ha condonado a diferentes partidos. Entonces, claro. ¿Cómo no se puede molestar porque le pedimos préstamos para las campañas? ¿Cómo vamos a poner la maquinaria del Estado a poner en marcha unas oficinas para atender a los ciudadanos cuando vamos a molestar a aquellos que...? Pues gracias a la reunión que ha mantenido y diferentes plataformas en defensa de los consumidores, pues se consigue algo, porque si no, por el propio gobierno no se consigue nada. No, no. Y eso es lamentable.
y ellos saben perfectamente cómo se trata a todo el mundo en las entidades bancarias. Lo sabe. Por lo tanto, gracias a estas entidades... ¿Lo hacen visible? Que lo hacen visible y que pueden sentarse para poder negociar. Claro. Este y al hacerlo de... visible hay un movimiento social y eso no le interesa a los gobiernos. Y aparece la ministra enseguida sentándose con los bancos, claro, y los bancos... Bueno, vamos a mantener la libreta a los mayores de 65 años. Cuatro cositas para quedar bien y vamos mayores a ver de 65 si se años. Y a ver si se cumple, que es lo primero. Menos mal que no puso mayores de 100 años, que quedaría perfecto. Hay que tener cara, hombre. Desde luego, este país a veces tiene cosas que no podemos entender. O mantienes la libreta o no mantienes la libreta. Los jóvenes no van a tener una libreta. Es que somos tontos en este país, ¿o qué? Ya, pero quedan bien. ¿Qué tienen los jóvenes? Es que ya ni tienen ni tarjeta, utilizan los móviles. Exacto. Por lo cual, ¿para qué están con esta tomadura de pelo tomando de tonto a la ciudadanía? Pues desgraciadamente lo hace. Pues lo que lo hace. Desgraciadamente lo hace. Nosotros somos los tontos que no lo queremos y encima nos vemos que nos publican esto y encima le hacemos la ola. Sí, lo creemos, creemos que está haciendo un gran favor cuando es su obligación de atender bien al cliente. Tienen cara y lo siguiente. También hay otra noticia que dice la denuncia sobre un supuesto plan para matar al fiscal y al juez de Cursa. Llevan 3 años sin respuesta de anticorrupción. Quitar de un medio al juez y al fiscal. Esa es la amenaza que la Fiscalía nunca llegó a investigar, pese a que una comitiva judicial se trasladó a la cárcel de Palma para entrevistar con el recluso que escuchó el encargo. No se levantó acta de aquellas entrevistas. Esto recuerda usted que a unos periodistas un juez se le quitó los móviles. Pues eso viene con esa causa. Parece ser que molestaba ese juez y ese fiscal que se le comunicó a la Fiscalía ante corrupción y al final pues no hizo nada, se quedó aparcado. Eso para que vea cómo funciona a veces la justicia, que tenía que haberse una investigación y no se hizo para averiguar exactamente si eso era cierto o no era cierto y si se iba a llevar a cabo o no. Pues desgraciadamente pasa estas cosas en este país. Dice, el Tribunal Superior declara que los ciudadanos no están obligados a aportar documentos si ya obran en el poder de la administración. Es decir, hay una sentencia del Tribunal Superior que ya lo ha dicho. Si usted va a una administración y esa administración tiene la documentación que le está pidiendo, obviamente no hace falta volver a aportarla. Pues aquí hay administraciones que ya teniéndola le vuelve a pedir esa misma documentación. Dice, el Tribunal Supremo ha declarado que la ciudadano no tiene la obligación de aportar a la administración documentos que ya obra en su poder o ha sido elaborado por ella. El alto tribunal ha estimado el recurso de casación de un ciudadano al que se exigió demostrar que estaba al corriente del pago de la seguridad social para renovar permiso de residencia y trabajo. Así que a veces hacen trabajar a los ciudadanos y dan mucha vuelta a los ciudadanos sin necesidad. Y esto lo sufre mucha gente que van a la administración a solucionar problemas que ellos tienen. Bueno, por otro lado, quería comentarles que de los 39.698 audios y 3.158 vídeos del caso mediador, pues bueno, esto parece que se sigue en marcha, porque cada vez aparece más temas. El diputado Casero y Fuente Curbelo pide al Congreso la indemnización de los correspondientes tras dejar el acta, es decir, que ahora pide una indemnización cuando estaba en el Congreso de los Diputados. Hombre, y está en un procedimiento judicial. ¿Cómo se le queda el chaleco? Pues mire, pidiendo dinero, que aquí no importa lo que pase, no es capaz de esperar que se termine el procedimiento para después saber si tiene razón o no tiene razón y pueda pedir lo que ellos estimen. Dice, último hora, la Guardia Civil interviene en la tesorería de la comandancia en Tenerife. Un interventor ha sido enviado desde Madrid para controlar las cuentas ante la sospecha de irregularidades. Asunto interno, también están solicitando información a todas las unidades. Es decir, la Guardia Civil está muy afectada con este tema porque está una pieza separada con el tema de los cuarteles, en el cual ha enviado un interventor desde Madrid para controlar las cuentas. Y yo creo que aquí el ventilador de la basura que se está sacando es bastante. Y unos serán verdad, otros no lo serán, otros a medio. Y claro, y esto va a traer unas consecuencias bastante graves, sobre todo al Partido Socialista, porque de hecho se ha pedido una comisión para que comparezcan los que están afectados en esta causa y parece ser que no,
no quieren hacer la comisión en el Congreso de los Diputados. Pues bueno, los ciudadanos lo sabrán y lo tendrán en cuenta. Dice, la Fiscalía pide 3 años de cárcel y 480.000 euros de multa a un empresario del caso mediador por un fraude fiscal. Y todos los días sale más información. La libreta Taizé es generación grave a leve, dice, pendiente de sancionar. Es decir, que este muchacho, que era director de ganadería, sí, gastaba más dinero que el propio presidente. Sí, sí, en viaje. En viaje. Pero yo lo que no puedo entender es que la consejera no se diera cuenta de que este muchacho estaba haciendo unos gastos. ¿Claro que se da cuenta? Y entonces, ¿por qué no intervino en el momento que tenía que intervenir, sino esperar que esto estallara? Es decir, a mí estas cosas me parecen un poco raras, de que una consejera no se dé cuenta de que hay un director que está gastando dinero por un tubo y que nadie está controlando eso. ¿O que nadie le dijo a la consejera o alguien le dijo a alguien para que le dijera a alguien? Claro, eso son cosas que se quedan... Porque la pregunta del millón es... Se queda en el aire y si usted no se dio cuenta nunca que gastaba más dinero... No, no, porque usted, gastaba más que el presidente. Usted no es que usted... Y a lo mejor... Nadie le dijo algo. Algo le puedo decir yo y a lo mejor puede ser que a Víctor Torres, que esa consejera y que no tuviera información. Sí. Pero sobre la marcha... A mí me pasa este caso, cesó a todos los asesores. No se tomó ninguna medida. A todos, porque ¿para qué tengo los asesores? Pues no se tomó ninguna medida. ¿La consejera no tiene asesores? ¿Los asesores no la han informado? Oye, ¿y a ustedes para qué los tengo aquí? Para que venga, como pasó una vez, me acuerdo una concejala del municipio de Morán, por cierto, que estaba como asesora en el cabildo, la cual tuvo que decir la propia consejera, oye, mira que aquí hay un consejero que se llama Marco Aurelio Pérez que está diciendo que dónde estás tú. Y es verdad, ¿tú dónde estás? Tú puedes venir por aquí, por el cabildo, porque para, pues no más, sabía dónde para estaba. Que más o menos sepa dónde estamos. Ah, no, ese es el tema. Y ese es el problema. La ausencia de muchas personas a veces, si su puesto de trabajo, tanto asesores, es más normal de lo que uno a veces se cree. Yo pregunto, ¿no? Oye, ¿para qué, ¿cuál es la labor de un asesor? Asesorar, pero también de recabar información. Y si estos señores asesores no la habrán dicho, oye, mira que el director de este macho viaja más que Willy Fox, ha dado la vuelta al mundo 3 veces ya. Claro. Nadie se dio cuenta. ¿No? Nadie se dio cuenta. No, no, por eso digo de que es a veces... ¿Sabes lo que pasa? Que nadie se da cuenta porque resulta ser que a lo mejor las empresas estas son empresas, ¿no? Las empresas que hacen el transporte, ¿no? Son tan caritativas que no pasan la factura. Y usted me va a decir a mí que en Hacienda no hay un registro de factura en donde te va a saltar y te va a decir, oye, ¿cuánto hemos gastado de viaje? Porque ahora están con el rollo este del cambio climático, de la hora... También debería haber un límite. El ahorro energético, que hay que apagar las luces, que hay que no sé qué, que hay que no sé cuánto, con esa historia. Pero también debería tener un límite, es decir, no, pero es gasta aquí. Con todo ese tema que lo están registrando y diciendo, oye, es que hemos gastado más luz que el año pasado, que el mes pasado y que hay que va, porque ahora están con esa historia para quedar bien, ¿no? Pues da igual, el Ayuntamiento de Telde hace 3 semanas atrás, que tengo una foto ahí, estaba todo iluminado, pero a las 11:30 de la noche. Aquí se olvidó que había... El derroche... Por eso lo puedo decir por ahí. Pero alguien no le habrá dicho, oye, que hemos gastado en viaje no sé cuánto, pues entró en la factura. O me va a decir que alguien no lo ha dicho. ¿Qué pasa? Por eso, compañero, que te he llamado y dónde estaba. No, estaba en no sé qué sitio, y el mes pasado, y el otro, O no hay diálogo. Es un poco raro o difícil de entender que nadie supiera nada del derroche de dinero que estaba teniendo. Es que parece ser que en este caso, en el caso mediador, nadie se veía allí. Exacto. Nadie. ¿Sabía? Pero hay conversaciones por todos sitios, que están saliendo cada día, y ese es el problema. En el caso de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, dice el caso Cuarteles, destapa un escándalo de grandes dimensiones en la Guardia Civil. Dice, muestra su preocupación ante los posibles casos de corrupción y falta de explicaciones públicas por parte de la máxima responsable del Ministerio de Interior, así como de la Guardia Civil, Fernando Grande Marlaska y María Gámez, respectivamente.
Asimismo, atónico al supuesto caso de corrupción de la Guardia Civil nunca antes visto, como es la investigación en un teniente general y el envío a prisión de un general de división del cuerpo. La Asociación Unificada de la Guardia Civil solicita de manera urgente al ministro de Interior un plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática de la Guardia Civil. Y es cierto, es decir, yo creo que la Guardia Civil tiene que estar preocupada, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto está manchando a un cuerpo que supuestamente, vamos, hay personas malas y hay personas buenas, pero que esto no son todos así y que está manchando a las personas serias, honradas, que están trabajando y están cumpliendo con su obligación. Por lo tanto, yo creo que lo responsable tiene que dar un paso adelante y dar muchas explicaciones por qué sucede esto, por qué no se ha controlado, porque esto trae tela. Por eso digo que el ventilador está en marcha. Hombre, y no se sabe hasta dónde va a llegar. Parece que has visto estos radillos que va, que bueno, que ha puesto ya en marcha, que parece que se está haciendo en todas las áreas, están haciendo como una pequeña auditoría, poco más o menos, para controlar, para ver si hay algo de esta gente metida por ahí, para allá, transversalmente, ¿no? Ya. A ver si hay algo, ¿no? Yo por eso le decía lo de la consejera. Nadie le dijo que estaba pasando lo que estaba pasando con el director de ganadería. Mire, la verdad es que es un poco raro, pero bueno. ¿Alguien le preguntaba al director de ganadería qué hacía? Ese es el tema, y por eso. ¿Alguien le dijo al director de ganadería, oye, por qué viajas tanto? Ese es el tema. Porque es que está viniendo aquí una de factura de empresa que dice que fuiste a no sé qué, fuiste a no sé cuánto y a qué fuiste. Alguien le preguntó, porque el director de... eso pasa con los cuarteles. Hay contratos de empresa en el cual se pagaban las facturas y no había nada hecho. ¿Quién controlaba? ¿Quién vigilaba? ¿Cómo se lleva ese tipo de gestión? ¿O es que cada uno hacía lo que le daba? Y si no se controla, no se vigila, ¿por qué? Exacto. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Por eso. Porque usted no me diga a mí que usted cuando está al frente de una responsabilidad de un departamento y a usted viene un señor y le dice, mira, para que me firme una factura. ¿De qué? No, de que hemos hecho un baño y dos habitaciones. Usted no dice, pero mire, ¿y dónde? ¿Dónde? No pregunta el dónde. Por lo menos, ver. Sacar fotos, pues, ajustarla a un expediente y que se hizo el trabajo. ¿O usted firma por firmar? Ese es el tema. ¿Se firmaba sin comprobar? Pues ese es uno de los temas que tiene una pieza separada en el caso mediador. Dice, la Guardia Civil detiene a un trabajador de un hotel por sustraer la recaudación de más de 26.000 euros en la isla de Fuerteventura. El supuesto autor sustrajo dinero durante los años 2018, 22, 23, en el cual trabajaba en una importante cadena hostelería. Bueno, gracias a Dios que se dieron cuenta, porque la verdad es que 26.000 euros es bastante dinero. Sí, pero son pequeñas mordidas. En todos esos periodos, en un establecimiento, un hotel donde mueve un montón. Exacto. Cuando te das cuenta, desgraciadamente te ves ese agujero. Y desgraciadamente eso no es el único caso, ¿eh? Sí. Desgraciadamente no es el único. Hay muchos casos en el cual se tiene que controlar, porque si no al final hay muchas empresas que lo hacen mucho daño, hace mucho daño a algunas empresas. Hay muchas empresas que han sufrido estos personajes. Por otro lado, quería comentar que el diputado del Común lleva a la Fiscalía la presunta explotación sexual de Las Raíces. Es decir, esto de Las Raíces me parece un escándalo, ¿eh? Que no se tema, no se tenga en cuenta el tema que está pasando con el tema de explotación sexual, que es un recinto que supuestamente el gobierno de Canarias tiene que tener controlado, que está vigilado, titulado. Está titulado por un gobierno en el cual esto no se tenga en cuenta. No se tenía en cuenta, no se controlaban los centros de menores donde ciertas niñas iban a un sitio donde catalogaron o pusieron la investigación, las 18 lobos. Claro, eso. Por eso le digo, porque esto pasará lo mismo, ¿me entiendes? Tendrán vergüenza o se siente amenazado que lo pueden expulsar o cualquier cosa y acepta, ¿me entiendes?, a esa explotación sexual. Y a mí parece que, bueno, yo creo que estas cosas se tienen, es igual que pasó en Mogae, también en un centro que había. Y yo creo que estas cosas se tienen que controlar por parte del gobierno un poquito mejor, porque al final, ¿me entiendes?, los que están titulados... Allí tampoco nadie se enteró de nada. Sí, claro. Es que aquí pasa lo mismo que con el director de ganadería. Claro. Dice, el retraso de los pagos de factura costará al ayuntamiento
hablo de Las Palmas de Gran Canaria, 4,0 millones de euros este año. El retraso del pago de las facturas. ¿Alguien va a ser responsable a este retraso que todos los vecinos tienen que hacerle frente? Eso se llama buena gestión. ¿Esto es una buena gestión? Sí, sí. Yo es que me quedo un poco sin saber, porque en definitiva, oigan, que estamos hablando de mucho dinero. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que no saben trabajar? ¿Que no trabajan? ¿O cuál es el problema? Y como presumo de tener superávit. Exacto. Y además presume de tener superávit. ¿Cómo va a ser que usted está presumiendo cuando hay un retraso y que le van a cobrar 4 millones por ese retraso? ¿Qué tiene que pagar todos los ciudadanos? Yo estas cosas no entiendo. Y si la partida para afrontar los intereses de demora crece un 18% en el presupuesto 2023 respecto a las cuentas del año pasado. Oiga, pero es que usted no puede crecer un 18% de la partida de demora. ¿Cómo va a ser? Entonces ustedes son los que están equivocados. Ustedes tienen que buscar una solución. Es lo que hemos hablado cuando estábamos hablando. Porque con el dinero público no se puede tirar por la ventana, como le da la gana. Volvemos a lo que cuando hablamos de la Unión Europea, que le dice que hay que, pues fíjese usted por dónde. Usted imagínese que una empresa privada tendría a ese, no personal, porque a lo mejor el personal está sobrecargado, así de claro, y hay que ponerse en un lugar del personal por la falta de personas que hace falta en administración, sino por el consejo de administración de la empresa, que son los concejales y concejalas y alcalde o alcaldesa de la administración, hablando de un ayuntamiento. ¿Usted cree que una empresa, una multinacional, tendría al frente a esta gente? No, imposible. ¿Por ese tema? Es imposible. Encima, por generarle un déficit, por no pagarle a los proveedores, no se puede mantener dinero, exacto, en la cuenta bancaria. No se puede tener en esta gestión personas que no saque adelante. Yo no sé de quién es el responsable, pero aquí tiene que haber un responsable. Yo tengo una responsabilidad y lo siento, necesito capacidad. Mire, si tengo que contratar una empresa externa para que lleve a cabo y agilice eso y me cuesta 1 millón, me ahorro 3. Es que estamos hablando... Me ahorro 3. De 4 millones. Estamos hablando de 4 millones. Yo, ahora, si contrato una empresa externa para que me haga un proyecto y la empresa externa es de un primo mío que tengo allá en Córdoba... Claro. A lo mejor lo provocan ellos mismos para contratar una empresa externa. Mire, por parte del gobierno de Canarias existe una empresa que se llama Gestión del Medio Rural de Canarias. Sí. Esta empresa se dedica a comprar y a vender verdura y fruta. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí lo que me da vergüenza es que una empresa pública le haga la competencia de leer. ¿Una empresa pública que compra verdura? ¿Que tiene un puesto en el mercado? Sí. Tiene un puesto en el mercado. ¿Una empresa pública con un puesto en el mercado? Sí, le compra a los agricultores y lo vende. El problema es que como esta empresa no tiene ningún problema, porque si tiene déficit, le inyecta subvención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema está en que aquellos agricultores no pueden bajar el precio, porque no puede, tiene que tener su margen comercial. Pero ellos, si le da una subvención y las cajas le sale gratis, o la etiqueta, o el transporte, lo que quiera, con ese dinero de subvención le sale gratis, obviamente puede bajar el precio. Y eso es la competencia que le da el propio gobierno. Por eso digo que a veces se montan empresas que dañan a la pequeña y mediana empresa, las propias administraciones. Sí. ¿Se puede montar una empresa pública? Sí. Se puede montar una empresa pública para que haga una gestión concreta, regulada. Según qué empresa pública. Exacto. Y depende para qué todo eso. Pero que no se puede montar una empresa pública para cualquier cosa. Y luego, ¿me entiendes? Como tiene pérdida, pues si hay pérdida, el gobierno le inyecta dinero. Oiga, eso no es así. Eso no es así. Porque usted lo que está fastidiando al que está todos los días trabajando para poder ganarse un sueldo. Conociendo lo que conocemos, seguro que va a tener pérdida. Por eso le digo que hay muchas empresas públicas que lo que hace es más daño que solución. Y yo creo que es una de las cosas que se pueden reducir el gasto. La pregunta del millón,
¿Realmente necesitamos una empresa pública como esta? A lo mejor para un tema concreto, puntual, bueno, pues a lo mejor, pero tiene que ser para temas concretos, puntual. Lo que no puede hacer es que le haga la competencia a un señor que tiene una pequeña empresa que se dedica a lo mismo. Mire usted por dónde ahora, por ejemplo, la papa de semilla. La papa de semilla, hay unos barcos que están parados en el puerto porque viene de Inglaterra. España se olvidó que Inglaterra está en el Brexit, es decir, si yo fuera a la Unión Europea. Entonces, los acuerdos con España, que Canarias es España, ¿qué hacemos? Los quedamos sin papa de semilla. ¿Y cómo plantamos? Porque ahora está. A ver cómo soluciona esos barcos que están a la espera de descargar. Si se descarga o no se descarga. ¿En qué situación se va a descargar? ¿Y cuando llegue qué producción va a tener? Vamos a ver. Pero es que esos son a veces... Pues eso tiene todo su ciclo. Eso son cosas que se despistan, que no se dan cuenta. Y Canarias se quedó fuera porque, claro, Canarias tiene otro trato, pero no se dieron cuenta de que eso venía de Inglaterra. Y con Inglaterra ya no está dentro de la Unión Europea. Entonces, ahora cuando llega aquí esos barcos, dice, ah, pero que esto, el tratado con España es diferente. Pues sí. Y estas son las cosas que pasan en la administración, que hacen mucho daño a muchas y pequeñas y medianas empresas pues, que pues, hay. Pues tome nota para que cree otra empresa pública. Claro, podríamos crear empresas públicas, todas las que usted quiera, que seguro que con dinero público se puede mantener sin problema ninguno. Ahora, es que tengo un primo en el paro, que lleva un montón de tiempo. Yo quería comentarle, por otro lado... Y de secretaria de la novia, ¿eh? Del primo. Yo quería comentarle que tenemos, me parece, un vídeo de la concejala del Ayuntamiento de Telde. Si los pone, pues le comento un poco algo sobre el tema. De la concejala de Economía y Hacienda y Contratación, sí. Doña Celeste López. Pues damos paso a ese vídeo. El periodo medio de pago es un cálculo, es una fórmula, y es una fórmula ponderada. ¿Qué quiere decir eso? No es que cojamos todas las facturas que hemos pagado en ese último mes, sí, las dividamos por los días que de su antigüedad y por los días del mes, no. Entran también las facturas viejas que están en el sistema contable del ayuntamiento sin tramitar por diferentes razones, históricamente facturas que algunas datan del año pues 2013, 2012. Entonces, como tenemos esas facturas viejas y al ser una media ponderada, la factura cuanto más vieja y de más dinero es, pues nos gira la media negativamente en el periodo de medio de pago. Por eso, cuando nosotros rellenamos esa plantilla, nos sale ese dato del que tú comentabas, que tengo un informe, no es un informe mío, verán que es un informe de la tesorera municipal, son datos oficiales, son 455 días, pero este dato no es real, no es un dato real. El dato real es que en el mes de marzo los proveedores habituales del ayuntamiento, o sea, todas las facturas generadas nuevas, la luz, el agua, las obras, los materiales, los servicios de limpieza, los servicios de actividades deportivas, los transportes del centro de Alzheimer, todos estos servicios que el ayuntamiento gestiona, se pagaron en una media de 25 días. Por lo tanto, el dato ese que se está dando oficialmente y según el cálculo del ministerio es así esa ratio, pero no es verdaderamente el periodo que el ayuntamiento tarda en pagar. Lo que aquí yo creo que interesadamente, y yo creo que con ganas de manipular, se ha transformado lo que es un ratio contable que está distorsionado por esas facturas viejas que vienen de mucho tiempo sin resolver, con lo que es el periodo, lo que el ayuntamiento tarda en pagar. Bueno, decía ella que no era cierto que pagara 453 días, sino a 30, me parece que decía. 25 días.
25 días. Vale, si usted quiere, esto es una factura, esto es un procedimiento que se le hizo al juzgado para cobrar una factura, ¿eh? Y en la factura, si usted ve aquí, ve el año que es, 2015, ¿no? Esa factura es del 2015. Uh-huh. Y si ve la fecha más abajo, se acaba de pagar en el año 2023. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? 8 años para pagar una factura tan pequeña de 400 y pico euros. Estamos en el 2023, ¿vale? Sí. Pero fíjese usted que el informe que ella dice que eso no es verdad, lo dice, ¿eh?, la interventora. En su momento, ¿eh?, cuando hace el informe, lo dice que son 400 al 31 del 3 del 2018, son 453 días con 78 lo que tarda el Ayuntamiento de Telde en pagar. ¿Sabe? Pero es más, en el año 2018, ¿eh?, en el año 2018, el Ministerio de Hacienda le dice, ¿eh?, que dice, con este motivo, a fin de que esta entidad local corrija la situación de incumplimiento persistente de los plazos de pago a proveedores, poder evitar inicio del procedimiento de retención de recursos derivados de la participación en el tributo de Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que tenga con sus proveedores, en tanto que este ministerio ejerce la tutela financiera sobre esa entidad local. La amenazó que si no cumplía, pues iba a intervenirlo. Y eso se lo dijo en un documento que le manda el ministerio en el año 2018. Y el interventor hizo el informe que también era de 453 días. Pues hasta el día de hoy sigue incumpliendo, por lo tanto no es cierto lo que está diciendo la concejala, cuando ella dice que pagaba a 25. Y no con toda la voluntad, porque según dice aquí, dice descripción, ejecución de la sentencia de fecha del 21 de enero del 2022, por lo cual esta persona para cobrar 499,96 euros ha tenido que ir a los juzgados y ha tenido que ser un juez el que ella le ha dicho, oiga, páguese la factura. Claro. Páguese la factura, que ya está bien. Por eso digo que desde el punto de vista económico del ayuntamiento, qué buena gente son. La gestión no ha sido la adecuada y siguen engañando a los ciudadanos. Yo, por ejemplo, tengo aquí un documento de la propia ayuntamiento, también de juzgado de instrucción número 2, en el cual también dice que la cuenta aquella, famoso 430, uh-huh, se metió el 39.000, es decir, 39 millones de euros. Error sin detallar, dice. Por lo tanto, dice, en la dependencia de la intervención municipal, consta el expediente solicitado, no consta el expediente solicitado, no obstante ha sido encontrado en otro departamento municipal en una serie de cajas de archivo rotulado como créditos ICO. Comprobadas todas las cajas de una caja, no se ha encontrado la documentación solicitada. No obstante, se seguirá buscando. Esto es un documento del Ayuntamiento de Telde que se le manda al juzgado con respecto a las relaciones detalladas de las partidas que compone el saldo de la cuenta 413 vinculada a los expedientes de expropiación. En fecha el 17 de agosto de 2017 ya se informó que en el ejercicio 2010 se hizo un asiento contable de la cuenta 413 por un importe de 39 millones de euros. Es decir, ¿están mintiendo a los ciudadanos cuando hablan este tipo de cosas? Pues sí, tenemos una prueba recientemente de una factura del 2015, tenemos lo que le dijo el ministerio, o usted cumple o yo le intervengo y le pago a los proveedores, ¿sabe? Sí. Y eso está... Por eso de prisa y corriendo se celebró un pleno extraordinario para pagar no sé cuántos... Efectivamente. Millones. Me parece que eran 11 millones o algo así. No, efectivamente. Por lo tanto, vemos que... De prisa y corriendo. No era que tenían ganas de pagar. Por eso, cuando yo escucho estas cosas, veo que le mienta a los ciudadanos. Yo creo que lo ideal sería que no mentiera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las mentiras tienen las patas cortas. Efectivamente. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.